De escribirse algún día la historia de nuestro país, es necesario que nos apresuremos a sacar a la luz los materiales dispersos que aún puedan recogerse antes de que las injurias del tiempo vengan a privarnos de lo poco que ha respetado todavía. Mi nombre es Joaquín García Icazbalceta, que es un apellido complicado, ¿verdad? Es un apellido de origen español. Ustedes, pues, consideran que si mis padres fueron españoles, mi apellido es español. ¿Ustedes creen que yo soy, pudiera ser mexicano? ¿Ustedes creen? ¿Alguien por aquí cree que, dado que mi apellido es tan complicado, pudiera no ser mexicano? ¿Alguien lo cree? ¿Nadie? Tal vez si les contara mi historia y la oyeran, al final juntos podrían ayudarme a dilucidar si soy español o si soy mexicano. Nací en la leal y noble Ciudad de México. En el año de 1829, mi infancia transcurrió a la sombra de dos volcanes que nos alimentaban con dulces manantiales y con atardeceres de inmensa belleza. Nacer en esta ciudad, en la cual por primera vez se juntaron las dos más grandes civilizaciones del mundo en aquel encuentro entre Cortés y sus hombres venidos allende el mar y sus aliados indígenas contra el Tlatoani Moctezuma. Haber nacido en este lugar determinó mi vida y mi pensamiento y el de toda la humanidad, porque de aquí surgió la civilización que nos haría reflexionar sobre la importancia del ser humano. Mi infancia
Mi infancia transcurrió en la calle de la Merced, que ocultamente en estos días he ido a visitar, pero ya no se llama de la Merced, ahora tiene el nombre de una persona, se llama Venustiano, Venustiano Carranza, pero la casa todavía está en pie, está en el número 135. Me dio mucha alegría verla, porque todavía estaba en pie el balcón. Aquel balcón donde niño me recargaba para ver pasear las carretas, las berlinas y entretenerme oyendo el relinchido de los caballos. Yo nunca fui a la escuela. Debido al convulsionado siglo XIX mexicano, mis padres, don Evaristo y doña Ramona, determinaron que su hijo número 10 y el último que tuvieron, o sea, yo, no fuera a la escuela. No. Que me educaran preceptores. Preceptores. Maestros particulares, pues. Estos maestros particulares despertaron en mí tres pasiones. Uno, por el saber. Otro, por los libros. Y el último, por los idiomas. Tenía un maestro al cual quería yo muchísimo, que se llamaba Luis Martínez de Castro. Él era mi maestro de alemán. Era bajito de estatura, casi de mi tamaño, pero con una risa morena y unos ojos que brillaban como cuando me hablaba de los poetas y los dramaturgos alemanes como Goethe, como Schiller. Recuerdo con cariño esta poesía. Que se llama Anhelo Dichoso, de Goethe. No se lo digas a nadie, sino tan solo a los sabios, que el vulgo siempre tiende a la burla y al sarcasmo, pero el que ansía consumarse en la llama, yo lo alabo. En el frescor de las noches amorosas, en el trueque plácido de las caricias, al ver la vela que esplandece y el cuarto se ilumina tranquila, un extraño sentimiento, más allá, una vez nos acomete. No quisiera seguir preso en las sombras y en las tinieblas, y una vida más alta ansía. Para ti, no hay ya distancias, suelta y libre alza el vuelo hacia la llama y al fin, igual que la mariposa, la llama abraza tu cuerpo, que mientras en ti cumplido no veas el muere y transfórmate, serás en la oscura tierra no más que un huésped borroso que vaga entre las tinieblas. Este maestro Luis Martín de Castro me enseñó, pues, que las letras serían mi eterno refugio en las adversidades. Y vaya si hubo adversidades en mi vida. Al igual que la vida de todas las personas, la nuestra estaba ante los vaivenes de la política en el momento. El año 1829, una ley injusta, una ley cruel, determinó que todos los españoles y sus hijos saliéramos expulsados de México. Tal vez no era yo mexicano, si no tenía yo derecho a permanecer en el país en el que había yo nacido. ¿No? Tuvimos pues que emigrar, primero a Estados Unidos y de ahí a Europa,
donde nos tuvimos que exiliar en Burdeos, donde vivía uno de los más importantes pintores del romanticismo, que era Francisco de Goya. Lo que es la infancia. Tenía yo apenas 10 años. 10 años. E hicimos un pequeño viaje de Cáliz a Chiclana. Chiclana es una población que está muy cerca de Cádiz. No es un viaje más allá de 40 minutos. Pero para mí y para mis ojos infantiles, aquel fue un viaje determinante, más importante del que hice atravesando el Atlántico para llegar a Europa. Miraba paisajes, monumentos, personas que antes no había visto. En mi pecho infantil surgió una necesidad imperiosa, la necesidad de compartir todas aquellas experiencias que yo he vivido en ese corto viaje de 45 minutos. Así que hice notas exhaustivas, minuciosas de todo cuanto veía. Y de ahí surgió un pomposo libro que escribió un niño de 10 años que se llamaba Viaje a Chiclana. Ese libro fue mi inicio como escritor y como adorador de contar historias. El devenir de la política permitió que por fin pudiéramos volver a México. En el año del 838, por fin, España reconocía la independencia de México y podíamos volver a México. Dado que se me permitía volver a la tierra de la que yo había nacido, ¿tal vez era yo mexicano? No lo sé. Tenía yo 16 años de mi edad, cuando mis padres fueron invitados a visitar un convento, el convento de San Francisco, que se encuentra en la calle de San Francisco, que ahora que lo fui a visitar, ya no se llama San Francisco la calle, ya tiene otro nombre, también de una persona. La calle se llama Francisco también, pero sin el San, y con un I en medio, y de apellido Madero. Nos permitieron entrar a la biblioteca de aquel convento. No podía yo creer lo que veía. Cientos, miles de volúmenes en humildes tablas que nos hablaban de la historia de México. La evangelización de estas tierras, la nobleza indígena, las traducciones del náhuatl. Era increíble la cantidad de libros que allá había. Esto despertó mi necesidad. Tenía yo que estudiar latín para comprender todas aquellas letras, todos aquellos símbolos, todas aquellas páginas. Porque yo ya sabía francés. ¿Italiano? También sabía italiano. ¿Inglés? Obvio. Cayó a mis manos por aquellos días un libro de un exiliado también, que seguramente en su tiempo se preguntó si él era mexicano como yo, o vasco, como era su origen. Cayó en mí el libro de Historia Antigua del jesuita Francisco Javier Clavijero. Este libro nos habla del México antiguo con honor, con orgullo, anteponiéndose a las voces europeas que nos hablaban del infantilismo de los americanos, que nos hablaban del desprecio a los americanos. Este libro nos hablaba con orgullo de las antiguas civilizaciones y las equiparaba a la altura de las latinas y de las griegas. Este libro despertó en mí un profundo orgullo y un amor por México y por el México antiguo. Eso, por supuesto, considero yo, me hace mexicano.
a pesar de mi apellido tan extraño. Ahí despertó en mí una decisión de vida. Tendría tendría una pasión, y mi pasión serían los libros, los documentos, los manuscritos, todo lo que me hablara del pasado, que me preservara en la memoria colectiva la información de aquellos que nos habían precedido. Fue tal mi pasión que me di a la tarea de coleccionar cualquier documento que llegara a mis manos, clasificarlo, informarlo, documentarme de él, sobre todo de los que hablaban del México antiguo y de los que hablaban de la Nueva España. ¿Por qué me daba esta pasión, esta pulsión? Porque, miren, tal vez una carta, empezamos un intercambio de cartas, un amigo mío y yo, que se llamaba Orozco Iberra, comenzamos un intercambio de cartas. Tal vez si les cuento esta carta, podrán ustedes comprender por qué de mi pasión. Dice la carta: antes de dar principio a nuestra correspondencia, es decir, al intercambio de cartas, si es que usted tiene la bondad de continuarla, me parece conveniente darle a conocer, aunque sea solo en parte, la idea de persona con la que usted va a tratar, o sea, conmigo. Hace ya algunos años comencé a mirar con interés todo lo que tocaba a nuestra historia, antigua o moderna, y a recoger todos los documentos relativos a ella que pudieran haber caído en mis manos, fueran impresos o manuscritos. El transcurso del tiempo, en vez de disminuir, ha aumentado en mí esta afición que ha llegado a ser casi una manía. Mas, como estoy persuadido de que la mayor desgracia que puede sucederle a un hombre es errar su vocación, procuré acertar en la mía y hallé que no era la de escribir algo nuevo. No, yo no era para escribir, sino a copiar materiales para que otros lo hicieran, es decir, allanar el camino para que marche con más rapidez y con menos estorbo al ingenio de aquellos que esté reservado la gloria de escribir la historia de nuestro país. Humilde, como es mi destino de peón, me conformo con él y no aspiro a más. Quiero, sí, desempeñarlo como corresponde, y para ello solo cuento con tres ventajas: paciencia, perseverancia y juventud. Paciencia, perseverancia y juventud. Tenía yo 22 años. Era el año de 1847. El poderoso y soberbio ejército invasor norteamericano atravesaba nuestras fronteras por el norte y por el Golfo. Su objetivo era robarnos, arrebatarnos el territorio. Yo, que me debatía entre ¿seré español? ¿Seré mexicano? No dudé un instante. Me uní a las guardias nacionales para defender la integridad de esta patria. Los norteamericanos avanzaron desde Veracruz, rápidamente pasaron por Puebla y llegaron a la Ciudad de México, donde hubo cruentas batallas en Padierna, en Churubusco, donde las injustas balas de los fusiles, de las barras y las estrellas les arrebataron la vida a muchos hombres, a muchos mexicanos y a muchos extranjeros. Dentro de ellos, mi querido maestro Luis Martínez de Castro, el que me enseñó alemán. Después avanzaron soberbios sobre Chapultepec y había que detenerlos, y quisimos detenerlos en Molino del Rey. Yo ingresé al Batallón Victoria. ¡Batallón Victoria! ¡Preparen sus armas!
alcen su orgulloso pecho ante el invasor norteamericano. ¡Preparen! ¡Apunten! ¡Fuego! ¡Preparen! ¡Apunten! ¡Fuego! ¡Fuego a discreción! ¡Fuego a discreción! ¡Fuego a discreción! La superioridad militar del ejército invasor nos dispersó. Como resultado de esta guerra, México perdió la mitad de su territorio. Los norteamericanos acrecentaron su orgullo a nuestras costillas y a nosotros nos dejaron la historia para contarla. Mi familia aún guarda con orgullo el fusil que porté en la batalla de Molino del Rey. ¿Eso me hace mexicano? ¿O sigo siendo extranjero? Después llegó el año 1824. Yo, que ya sabía inglés, llegó a mis manos un libro que me interesó mucho por el hecho histórico que acabábamos de vivir, que se llamaba Historia de la Conquista de México, de un autor estadounidense, William Prescott. Él escribió ese libro hablando y narrando las peripecias que había pasado Cortés con sus soldados que habían venido allá en Del Mar y sus aliados indígenas en la conquista del México, y que posiblemente sirvió como inspiración para los soberbios generales norteamericanos para invadirnos 2 años antes, en el 47. Después cayó en mis manos otro libro del mismo autor, de Prescott, que se llamaba La Historia de la Conquista del Perú. Traduje ese libro y también le agregué algunas cosas que le faltaban, algunas notas, algunas explicaciones, y mi traducción llegó al autor, pero no se enojó. Es más, se fincó una amistad entre los dos. Nos unía un mismo lazo: la importancia de narrar la historia, de unificar a los seres humanos. Y de unificar a los seres humanos, yo consideraba que lo más importante para ello era el conocimiento. Así que me di a la manía, a la pulsión, a la pasión de coleccionar libros, manuscritos, escritos. Mi casa era una enorme biblioteca. Quería satisfacer una duda: ¿cuál era el verdadero origen de México? Para mí, el verdadero origen de México no se encontraba en los campos de batalla, donde los huestes de Morelos y de Hidalgo se enfrentaban a los fusiles del feroz soldado Callejas. No. Para mí no se encontraban en las fortalezas de San Juan de Ulúa ni en los cañonazos que sonaban en San Diego, en Acapulco. No. Para mí, el origen de México se encontraba en un lugar donde tendría que florecer el espíritu, las artes, el conocimiento. Para mí, el origen de México era más humilde. Era una capilla de indios. Una capilla de indios es un espacio abierto donde, en el virreinato, se consentía que los indios pudieran acercarse. Ahí, Pedro de Gante, uno de los primeros 12 franciscanos que llegaron a estas tierras, le enseñaba a 1,000 niños indígenas sobre las artes, sobre el conocimiento. 1,000 niños aprendiendo sobre la poesía, aprendiendo que Miguel Ángel, el pintor de aquella hermosa capilla, era igual de valioso que el que había pintado los murales en los palacios de Moctezuma.
que el poeta romano Virgilio hablaba con diferentes palabras, pero con el mismo sentimiento que nuestro entrañable poeta Nezahualcóyotl. Para mí, ese es el momento más trascendental de la historia de la humanidad, donde un niño de piel morena podía absorber y rodearse de los más altos conocimientos de aquel enorme siglo XVI. Ahí llegué al año de 1850. De Europa me llegaban documentos, documentos que no podía guardarme para mí solo, documentos que yo consideraba tendría que difundir por el mundo, dárselos a conocer a las personas. Así que fue que conseguí una imprenta para poder reproducir aquella información. Y así. Información que podría yo compartir con los demás. ¿Podrían? Tome uno, por favor. Tome uno, si está mal. ¿Quieren? Tome uno. Es más, se ve que usted es un poco ignorante, así que voy a abusar de usted. Distribuya a los demás, si está mal. Tenía, pues, la posibilidad de compartir y de dar a conocer mis conocimientos. El devenir de las voluntades de los demás, cómo influyen en nuestra vida. En el año de 1862, México volvió a ser ambicionado. Ahora por una potencia europea. El imperio francés de Napoleón III ambicionaba incorporar a sus dominios a México. Para ello, un poderoso ejército de 6,000 hombres, que se sabía el mejor ejército del mundo, llegaron a nuestras costas. Avanzaron devorando en una rápida campaña el país y llegaron hasta las afueras de la ciudad de Puebla, convencidos de su superioridad militar. Y ahí, un general de aspecto sencillo, con lentes pequeños, de peinado de raya, el general Ignacio Zaragoza Seguín, con audacia, valor y patriotismo, le hizo frente a unos soldados que se consideraban superiores.
Y en las afueras de la ciudad de Puebla, en la mañana del 5 de mayo de 1862, derrotó el avance imperial de ese ejército que se consideraba superior. Y en su parte de guerra fue escueto pero sencillo. Las armas nacionales se han cubierto de gloria. Tan solo un mes después de aquella patriótica hazaña, yo perdí a lo que más había amado en esta vida. De un mal parto, que sería el tercero de mis hijos, murió mi esposa Filomena Pimentel. Dios no me concedió la gracia de cargar a este mi tercer hijo, ni de besar su frente, sudorosa al nacimiento de nuestro hijo. Y llegó y se estableció el imperio de Maximiliano. Yo, al igual que todos ustedes, y creo que eso es universal, no importa si soy mexicano o no, yo procuro la paz. Pero no la paz de los sepulcros como nos prometen los políticos fantoches y mentirosos. Por primera vez en nuestra historia, teníamos a dos dirigentes de corte liberal dirigiendo al país. Por un lado, Benito Juárez, y por el otro, Fernando Maximiliano. Ambos tenían ideas valiosas, pero ambos estaban enfrentados. Su esencia los enfrentaba. Uno pugnaba por la soberanía, el otro por la libertad. Colaboré con el imperio de Maximiliano. Hice un censo de las obras pías, de los edificios que se dedicaban a la asistencia pública. Por ejemplo, hospitales, hospicios, orfanatos, y denunciando el gran deterioro que habían vivido. Es una época que recuerdo con mucha tristeza. En el 857, Maximiliano y su sueño de libertad morían junto con él en el Cerro de las Campanas. Yo tenía 42 años y aún pesaba sobre mí la ausencia de mi querida esposa Filomena. Consideraba que era un tiempo en que las pasiones abandonan nuestro espíritu, así que dejé un poco de lado la imprenta y me dediqué más a sacar adelante las haciendas que había heredado de mis padres en el estado de Morelos y a dejarme cobijar los inviernos por aquellas cálidas tierras. Recuerdo que en una tarde estaba yo en mi hamaca, contemplando desde el balcón las faenas de los trabajadores del campo que con habilidad manejaban los machetes para cortar el fruto de la caña y llevarla por fin y obtener la sabrosa azúcar. Contemplando aquello, me dejé llevar por una somnolencia y me quedé dormido. Me veía a mí mismo en medio de mi biblioteca. 12,000 volúmenes me miraban inquietos todos. Y de repente, uno de ellos se desprendía de la pared y comenzaba a volar como un ave. Después otro. 12,000 libros volando alrededor de mis manos. Todos diciéndome su título, todos cantándome su contenido como si fueran aves del campo. Era la felicidad. Tenía yo la sensación de poder vivir el conocimiento. De pronto aquel sueño se trasnochaba. Una mano anónima abría una ventana del balcón. Tal vez esa mano anónima era la mía. Y mis libros comenzaban a volar.
a volar como pájaros de los que se les abre una jaula. Emparvadas salían. Yo les gritaba su nombre, les gritaba su título, les suplicaba que no se fueran. Finalmente el vacío. Y me desperté sediento. Nos regalaba un respiro. ¡Orden, paz y progreso! Fue el lema positivista del largo régimen de Porfirio Díaz. Régimen en donde no solo se desarrollaron como nunca en la historia antigua de México el comercio, las comunicaciones, la industria, también se hizo un apoyo importantísimo al desarrollo de las artes. Por ejemplo, se auspició el libro México a través de los siglos, una obra monumental que nos hablaba de la historia del país, obra en la que no pude participar por encontrarme en discrepancias con el general Vicente Riva Palacios. Por mi parte, y también se escribió y se compuso aquel vals conocido como Sobre las olas, de Juventino Rosas. Por mi parte, yo con mi pecunio con mi hacienda con mis recursos, o sea, con mi dinero, pues, imprimí una de las biografías que consideraba el verdadero y auténtico padre de la patria, que era Fray Juan de Zumárraga. El objetivo de aquel libro era, uno, levantar el prestigio de aquella orden franciscana que fue fundadora de la nación mexicana. Dos, dar a conocer a la población en general la importantísima obra de evangelización y el gran proyecto cultural que fue aquella orden. Por ejemplo, que fundó casas para educar a los niños indígenas. Por ejemplo, la que estaba el Colegio de la Santa Cruz en Santiago Tlatelolco. Y la otra era dar el lugar preciso que Zumárraga tenía en la historia universal, ya que había sido el impulsor de que traer la imprenta a este hemisferio del mundo, en los tiempos del reinado de Carlos V. Maestro, concédame una pieza. Morir de amor. No. Morir por tu amor, por favor. Ocupé todo mi empeño intelectual y económico
en impulsar una obra que consideraba era el acta de nacimiento de la nación mexicana. Así de importante para mí era esta obra que tienen frente a ustedes. Impulsé la que sería la bibliografía mexicana del siglo XVI, condensación ilustrada que nos hablaba de todos los volúmenes que se habían imprimido en México en aquel siglo XVI. 115 volúmenes que nos hablaban de los esfuerzos intelectuales, de los esfuerzos económicos y de los esfuerzos amorosos de hombres y mujeres que quisieron construir la nación mexicana. Y además de esta obra monumental, también estuve dedicándome a hacer un trabajo sin importancia, un vocabulario de mexicanismos. Le dedicaba yo el tiempo que tuviera libre. Era para mí como hacer artesanía, era hacer una compilación de aquellas palabras del mexicanismo que pudieran trascender. Era para mí como hacer una jaula para un pájaro o construir una ratonera. Mi objetivo nunca fue imprimirla ni distribuirla, no, era nada más un divertimento para mí, donde se coleccionaban las palabras del español. Palabras que yo creo algunos de ustedes conocen y algunos de ustedes tal vez no conocen. Vamos a hacer una prueba. Por ejemplo, aclarársele a uno. ¿Quién cree que signifique aclarársele a uno? Explicar. Les explico. Aclarársele a uno significa, en el mexicanismo, acabársele el dinero. Yo permanecí allí, es un ejemplo que yo pongo en el libro, más allá de fuerzas que de ganas después de que se me aclaró. Es decir, se me acabó el dinero. Por eso no me pude ir. Aflojar. ¿Qué significará aflojar? En sentido absoluto, significa soltar el dinero. El ejemplo es, Enrique es riquísimo. Que afloje. Este creo que sí lo van a conocer. Ahorita. Diminutivo de ahora, aún más del momento que ahora. Es muy usado. Por ejemplo, ahorita lo hago. Ahorita viene mi jefe y le paga. Ahorita llego. Ahorita tiendo la cama. Ahorita saco al perro. Ahorita lavo los platos. Ahorita llego al trabajo. Ya estoy en el mismo. Amolar. ¿Nadie? Fastidiar, molestar, causar grave daño y prejuicio. Úsese, es una voz baja, aún indecente, que nunca utiliza la gente bien educada, por eso ustedes no lo conocen. Estoy amolado. Solo por el capricho de amolar y hacernos entrar en orden me ha hecho conservar el trabajo. Dícese de los pueblos para denotar que están muy pobres, abatidos y de capa caída. Apeñuscarse. Apeñuscarse, apretar cosas o personas, oprimirse unas contra otras. Y como están todos de pie, es el ejemplo, y apeñuscados al momento de la bendición. ¿Alguno de ustedes conoce otro ejemplo de apeñuscarse? No sé qué sea el metro, pero seguramente ahí se apeñusca. Arreado. ¿Qué creen que sea arreado?
flojo, floja, tardo, perezoso, que no cumple con su obligación si no se le reprende a cada rato. Este mozo no me gusta porque es muy arreado. Arrugarse. Arrugarse. Según la primera edición del Diccionario de Autoridades, significa en estilo jocoso y familiar, morir. Esta acepción en la segunda ya no fue autorizado. Algunas veces hemos oído este verbo, igualmente en estilo jocoso y familiar, por acobardarse, arrugarse, acobardarse, aturdirse. Se vio muy apurado en aquel encuentro, pero no se arrugó y salió con bien. Este libro de vocabulario de mexicanismos, yo no tenía intenciones de escribirlo, así que solo llegué hasta la letra G. Porque en el año de 1894 me sorprendió la muerte. Y en noches como esta, donde impera la quietud, desde aquella capilla donde mi amigo el capellán José María de Andrade permitió que reposaran mis restos al lado de mi amada Filomena, de mi padre y de mi querida madre, y que otro párroco, también de nombre José, José de Jesús, me permite estar ante ustedes y caminar por estos pasillos de manera sigilosa en esta noche, donde les recuerdo que la vida, el ocio sin letras, para mí es la muerte. Así que díganme, después de que ya conocieron mi historia, ¿soy mexicano o soy español? ¿Por qué? ¿Alguien más? Uno. Luis García Pimentel, que fue el que se encargó, de manera póstuma, es decir, yo ya muerto, en el año del 899, de imprimir aquel libro de vocabulario de mexicanismos. Yo creo que soy mexicano porque porque quiero a México. Yo soy Joaquín García Icaz Balceta, el niño sabio que a los 10 años comenzó a escribir su propia historia. En el chelo, el maestro Carlos Velarde. En la dirección, la dramaturgia y la coordinación de este proyecto, nuestro director, Juan Francisco Hernández Ramos. Muchas gracias. Como dijo muy bien don Joaquín, en voz de Ulises, quien le permitió esta noche volver a caminar a don Joaquín García Balceta fue el padre José de Jesús. Muchas gracias, padre. Bien, pues, quien no conocía quién dio nombre a la calle, quien no conocía quién está sepultado aquí, creo que ahora ya lo puede conocer y sentirse orgulloso. Esta colonia fue
una colonia que albergó a gente muy importante, muy famosa, que iremos conociendo poco a poquito a través de algunas cosas como esta. Solamente se volverá a presentar este monólogo el día de mañana a las 7:30, así que por favor recomiéndelo a quienes puedan asistir. Muchísimas gracias tanto a Ulises como a nuestro magnífico chelista y al director Francisco Hernández. Buenas noches a todos. Gracias, muchas gracias.